Nosotros, con el fuerte compromiso industrial y emprendedor, hemos decidido, viendo las oportunidades que hoy hay en el país para invertir, con líneas de crédito favorables para la inversión, hemos decidido dar el paso importante, comenzar a construir el edificio de nuestra fábrica. Empezamos a incorporar mano de obra. Todos teníamos muchas ganas de fabricar muebles, pero ninguno sabíamos cómo hacerlo. Tuvimos que aprender. Hoy, con mucha satisfacción, estamos lanzando Máximo. Por eso hemos decidido hacer la segunda ampliación ya de muebles Máximo, con la incorporación de máquinas realmente de alta tecnología. Hoy estamos procesando 300 placas de aglomerado en 8 horas. El proyecto es, a fines de enero, con las máquinas instaladas, llegar a las 1.100, 1.200 placas en 8 horas. Yo que soy de Buenos Aires, realmente cuando uno piensa estos emprendimientos en un lugar tan lejano de Buenos Aires y con el éxito que tiene, realmente es doblemente meritorio, porque todos se creen que hay que hacer y que se desarrollan las empresas nada más que en Buenos Aires. Acá está el ejemplo que no es necesario estar en Buenos Aires para tener éxito. Y entonces esto de Máximo realmente es doblemente exitoso y es para felicitar e imitarlo. Creo que el común denominador de todos los que estamos acá es que vinimos a acompañar a una excelente persona, a un gran amigo, y estamos realmente felices y compartimos la alegría con toda la familia Sosoli, porque un poco su éxito es el éxito de todos. Esta patria se hace grande y se va a hacer grande en la medida en que podamos multiplicar el ejemplo de buena gente como Daniel, que a lo largo y a lo ancho de nuestra amada Argentina cree en su propia fuerza, apueste con toda pasión, con toda decisión a que podemos estar mejor. Poder estar en el grupo de Máximo con nuestras máquinas de alta tecnología del grupo Biese de Italia es un gran orgullo. Sin duda, la tecnología de Biese está considerada tecnología número uno en el mundo y es un gran avance para la región que una empresa de este nivel tenga la tecnología de cualquier fábrica del primer mundo, tener la tecnología
del Grupo BIS. También para nosotros como casa matriz, yo soy la persona que del Grupo BIS de Italia que atiende América Latina, y estar aquí en Salta, en el norte argentino, incorporar una tecnología de ese nivel, también para nosotros es un gran orgullo, y eso tiene que ser la primera bandera de tantas que se van a poner de aquí a futuro. Felicidades a Daniel Sosemi. De este tipo de empresarios necesitamos muchos en nuestra provincia. Este es un emprendimiento fantástico y un excelente mensaje para todos los emprendedores salteños. La verdad que es algo impresionante, que da gusto ver, da gusto recorrer, da gusto que Salta realmente tenga emprendedores de esta magnitud. Francamente, me siento muy orgulloso porque esto es de Salta, esto es de la familia Sosoli. Realmente, felicitaciones, muchísimas felicitaciones a Daniel y familia, y la verdad que le deseo, le auguro muchísimos, muchísimos éxitos.